Bueno, acá volvimos con Pequeño Demonio y estamos con la columna de Sacando los Trapitos al Aire. Sí. La mejor columna. No JPS, como dijeron algunos. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué pregunta tienen para hoy? Para agarrarnos de los pelos y sacar una buena polémica. Bueno, la pregunta de hoy es una polémica de TikTok. O sea, la vi ahí por primera vez. Que la pregunta es, o sea, situación. ¿Estás perdida? Bueno, ahora somos... Yo fácilmente me pierdo. Perdidos en un bosque. ¿Qué prefieren encontrarse? ¿Un oso o un hombre? Alejandro, hombre. Llegó nuestro momento. Yo estuve estudiando. Depende. Para él. Si el hombre es perdido, claro, un hombre desconocido. Vos no sabes hombre quién lindo, es. Hombre lindo, feo. Ay, decía. Ay, si es un leñador de esos gringos. Ay. Si tiene una cabaña. Hay una cabaña. Pero en serio. Bueno, respondan a quién y por qué. Yo, el hombre, oso. Sinceramente. No. Oso. No, no, espera, el oso esperen. Va a morir sí o sí. No, no te morís sí o sí. No, sí. Esperen, no, esperen. ¿Qué y por qué? El hombre, porque, o sea, no todas las personas son malas. Quiero creer. Hombres. Estamos hombres. Hablando de hombres, no hay personas. No todos los hombres son malos, quiero creer. O sea, está bien. No, está bien. Uno vive de ilusiones. Mientras tenga comida. Además que me puede ayudar a volver fácilmente si es que conocemos. Llegaba el oso con una bolsa de papitas fritas, ¿viste? Tipo. ¿Sara? El hombre. O sea, puede ser más seguro que te ayude a escapar o algo. Encima te puede ayudar con la comida y el agua y eso. Y el oso, o sea, seguro que te va a matar. Seguro, seguro. Esperen, o sea, no es que el hombre tiene una casa ni nada. Es. El hombre también está perdido. Estás en el medio del bosque. Hay un camino. ¿Un oso o un hombre? Solo, sin nada. No tiene nada. Ni siquiera el hombre. Hombre. El oso. Yo también tengo el oso. El oso te hace... No te puede matar. De hecho, hay como probabilidad. Te va a agarrar y te va a... No te va a matar. No todo. O sea, los osos... No te matan. No te matan. Y si hay algunos, o sea, sí te pueden atacar y eso, pero, o sea, si vos no les haces nada, no te hacen nada. De hecho, es más fácil de tipo... O sea, puedes cruzarte y seguir caminando. Y sí, y seguir caminando. Mientras sigas caminando y no los veas y no grites sin... Claro. No te pongas en una posición defensiva como para atacarlos o algo así. No te van a hacer nada. De hecho, hay como una probabilidad entre 2.1 millones de que te ataquen los osos, de que haya un ataque fatal. Y desde 1782, 88 más o menos, han habido como 82 ataques solamente bueno, fatales. ¿Qué te comiste de los en cambio, estuve en Google, amigo. ¿Vos estudiaste algo para esto? No. Por eso... Y el más feroz de los osos que puede haber es un oso grizzly, que están más o menos por el norte en Estados Unidos y no son tan vistosos. Generalmente están muy afuera porque hay mucha caza furtiva y qué sé yo. En cambio, los hombres, chicos, sí, ¿cuántas o sea, veces? Vegeta contra un oso. Si uno polar con pero, o sea, yo prefiero sea cualquier oso. O sea, de última, si me voy a morir, o sea, porque yo... Es que un hombre, literalmente, yo no me espero nada. O sea, ¿ustedes entienden? O sea, todas las violaciones, los todo lo que hacen los hombres. O sea, es un desconocido. Ustedes imagínense que ya en la vida cotidiana salen al centro o a un boliche y ya hacen algo. O sea, ya violan a alguien o algo. Además, o sea, imagínense si ven una pibita. Los osos trabajan un por instinto. O sea, trabajan por instinto animal, tipo, para protegerse ellos mismos y proteger su territorio, que es donde está toda su familia, donde pueden cazar comida y donde consiguen. Porque además, los humanos también los atacamos todo el tiempo. O sea, hay caza furtiva todo el tiempo, chicos. ¿Cuántas veces vienen en una peli o en la casa de alguien? Un tapete oso, tipo, es algo bastante normal, de piel de oso. Una alfombra. Es que yo soy tonta, porque quiero pensar que no todas las personas son malas. Es que capaz que no todas las personas son pero malas. Pero lo suficiente como para tener miedo, pero pasaron suficientes casos y tanto caso claro, que, sí. Para o que sea, te den miedo todo el tiempo. Eso ya es en la vida cotidiana, o sea, un día normal, imagínate... En el bosque, que te encuentran sola, toda débil, perdida. Mirándola ¿qué, así, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¡Qué miedo! Me suicidé. O sea... De hecho, hay una mujer que tuvo... O sea, quisieron cortarle la cabeza, no pudieron. Y la chica tipo, tenía unas cortadas y tenía que sostenerse la cabeza para que no sangrara. Y eso también la apuñalaron. ¿Dónde pasó eso? Había pasado... Arizona Boa se llama el caso. Real, no sé. Hay un caso real. También de que una chabona que le había cortado los brazos...
Y que se cayó y una tuvo... cantidad. Es que, ¿viste? No, nos podemos hablar de casos de hombres que hicieron hombres y hay un montón. O sea, podemos estar todo el programa hablando de eso. En cambio, ¿cuántas eran las probabilidades de que ataque una sola? Una entre 2.1 millones. No, y bueno, pasaron 66 casos donde los lastimaron y 82 desde 1788. O sea, es re poco. Hasta ahora es re poco. Y, o sea, si te ponés a contar, no sé. Yo con mi suerte, no sé. Solo... mi suerte es como la ley de Murphy. Bueno, la suerte es otra cosa. Es otro punto, la suerte. Pero la cosa es que, como, es peor porque los osos, si trabajan, trabajan por distinto. En cambio, un hombre es porque quiere hacerlo. Tipo, es enfermiza la cosa. Con, tipo, es enfermiza la cosa, sí, con los humanos en general también. O sea, no voy a decir que no hay casos también de mujeres que hayan atacado. No, claro, no. Mujeres, pero... ¡ay, la señora caníbal! La señora caníbal, sí. Es una viejita caníbal que mató a sus maridos. Ay, no sé quién es. Que mató a sus vecinas. Sí. Eso. ¿Mató a sus vecinas? Y bueno, o sea, el caso es que yo no confiaría de ninguna persona que me encuentre en el bosque solo, tipo... Es verdad. ¿Qué haces acá? Sí, tipo, ¿qué onda? Ah, what the fuck. Es más... yo me encontraría con un oso y estaría... Okay, ¿qué hago acá? No. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué estamos haciendo todos acá? Bueno, ahora, ¿siguen pensando que prefieren ir por el camino del oso? Suicidio. Está bien, entendible, completamente entendible. También estás en un bosque. Es que no sé, es complicado ahora con lo que dijeron. Los ¿hay es complicado porque los dos son re peligrosos, son peligrosos, sí, pero la cosa es que el oso... si no lo ves y no lo atacás y si lo ignorás y pasás tipo claro, al sí, siguiente, o si por lo menos te pasás por creo otro lado. Creo que había una que no técnica de era que fingir que estar muerta. Sí. Sí, por un tiempo. Eso es por uno. Sí. De hecho, hay osos, uno se llama osos de lentes amarillos, que son re amigables y tipo siempre aguanta como intentan imitar. Sí, intentan imitar el comportamiento humano y todo eso. Son muy tiernos, son súper geniales y nada. Tipo, defines. Te juro. Bueno, igual pues, los más peligrosos son los chimpancés, tipo los monos son re peligrosos. No. Yo tengo un miedo, sí, a los monos terribles. Sí, había un caso, de hecho, de una mujer que tenía un chimpancé que la mató, sí, lo dejó a su vecina y la, cuando volvió le arrancó toda la cara. La ay, sí, no, sí, yo sí, escuché sí, un caso en una ciudad en África donde estaba esta este pequeño pueblo que se estaba mudando a otros lugares como para tener más campo, más cultivos. Los chimpancés se dieron cuenta y empezaron a robar los cultivos. Las personas se dieron cuenta, quisieron defenderse de los chimpancés. El chimpancé robó a un niño, le pegó hasta matarlo y tipo jugó con sus órganos. Ay, qué. O sea, los monos son los más... Es que, pero igual no sé si lo hacen... O sea, ¿lo hacen por instinto o solamente por jugar? Por jugar. Por porque jugar, los sí, gorilas y todo eso los también. Gorilas ya lo hacen por instinto. Los animal, gorilas lo hacen por instinto y para proteger su territorio. Claro. Los orangutanes te desmembran por curiosidad y los chimpancés ya es algo de... jugar. Jugar. Bueno, nos fuimos un poco, ¿no? Nos fuimos. Pensé que iba a sacar ese dato, iba chicos, a ser disculpa, más debatible, pero no, las terminamos convenciendo un poco, ¿o no? No. Bueno, está se bien, puede entiendo, seguir discutiendo en se puede vivir próximo en la ilusión programa, de que todas las personas son buenas. Sí. Lo discutiremos en el próximo. Sí. Si quedan cosas por decir, no quiero criticar a alguien solo porque por cómo es por como ser hombre, yo por sí, cómo se ve, como es como criticar un libro por su portada. No sé, si yo sí, encuentro un hombre medio me sucio mal, con cara de loco en el bosque cuando están tipo en un bosque tipo solo conmigo, yo y me si daría, hay, sí, o capaz que leñador, o que capaz va a cortar leña. Se puede matar a un tipo un gringo así alto. Bueno, músculos. El programa que viene va a ser el cumple de Hernán, así que ahí espero que Ñamucurá se ponga la 10, habilite la tortita. Torta. Te remando. La torta de cumpleaños. Es verdad, sí, podemos hacer algo así. Bueno. No se pierdan el próximo programa, entonces. Próximo miércoles. Nos vemos. Chao. Bueno. Chao. Chao.